Vale, yo supongo que vamos a ver. La foto de David Cuartelles, que es uno de los creadores del proyecto Arduino, quizás alguno lo conozcáis, no sé. Él es de aquí de Zaragoza. Y está actualmente trabaja en Suecia, en la Universidad de Malmo. Es profesor y junto con otros profesores de universidad de otras partes del mundo, pues fue uno de los creadores de este proyecto. Entonces, bueno, parece interesante que sepáis que él es de aquí, de nuestra tierra, aunque lleva muchos años viviendo fuera de Alemania, en Suecia. Pero bueno, pues de vez en cuando viene por aquí. Así que empezamos ya a ver un poco qué es el Arduino. Arduino principalmente es tres cosas. Lo básico, o lo que se puede físicamente tocar, que es un circuito electrónico, ¿vale? Un circuito electrónico con un microcontrolador y otra serie de componentes más bien básicos para hacer que ese microcontrolador, que es el cerebro de la placa, pueda funcionar. ¿Vale? También se llama una placa de entrada-salida porque la intención, o lo que se puede hacer con él, es controlar, leer unas entradas y actuar sobre unas salidas. ¿Ves? Entonces vamos a tener conectados cosas con las que podemos interactuar, serían sensores o demás, y actuadores que serían, pues, podrían ser motores, bombillas, luces, todo lo que podáis imaginar. Otra parte muy importante de que es Arduino sería el software. ¿Vale? Lo que llamamos el IDE, sería el entorno de desarrollo, es un software que se ha desarrollado específicamente para este hardware y nos permite, de una forma más o menos sencilla, poder programar nuestro Arduino. Escribir un código, que son las instrucciones que queremos que luego haga el microcontrolador. Entonces, bueno, el proyecto Arduino también nos proporciona este software, que todo el mundo se puede descargar y escribir ahí el código para luego posteriormente cargarlo en la placa. Y finalmente, la tercera parte y la más importante es lo que Arduino supone como un método educativo. Es un proyecto que surgió como una herramienta educativa porque en determinado momento del tiempo, por 2005, varias universidades se dieron cuenta de que necesitaban una herramienta que fuera asequible para todos los alumnos para poder enseñar electrónica, o lo que también se llamaba arte digital o diseño interactivo, para poder enseñar en escuelas que no eran muy técnicas. Las primeras universidades que empezaron a usarlo no eran academias de, no eran universidades de ingeniería, eran de bellas artes, diseño y cosas así, porque la idea de Arduino es que lleve a la gente que no tiene muchos conocimientos previos de electrónica y de programación. Entonces, estos profesores en estas universidades no tenían una herramienta con la que poder trabajar, sobre todo con la que los alumnos pudieran trabajar, para llevar a cabo sus proyectos de arte, de diseño, en el que pudieran añadir sensores, una cierta interacción con el usuario. Entonces, por esto decimos que es un método educativo que tiene un montón de ejemplos explicados en la propia página web y, aparte, lo que es más importante, es una gran comunidad de apoyo online por todo el mundo que está siempre ayudando a los demás, publicando ejemplos de uso o proyectos que hace la gente, siempre poniendo su código, sus esquemas de cómo hacer las conexiones. Y, ¿vale? Entonces, se ha creado una gran comunidad que es muy activa en todo el mundo, que permite que la gente que quiere iniciarse pueda encontrar muchas herramientas y mucho código que está ya hecho, que le sirve para empezar con. Pues bueno, aquí podéis ver vamos a hacer un repaso de todas las placas que ha habido.
nos centramos ahora en lo que es el circuito de pruebas. Este primero de aquí, en marzo de 2005, era una placa que tenía comunicación por serie, ¿vale? Por RS-232 se comunicaba con el ordenador. Eso luego cambió porque se vio que era un problema porque los portátiles, la mayoría de los alumnos empezaban a ir ya a clase con portátiles y se estaban usando cada vez menos ordenadores de sobremesa, de 300. Y entonces el problema que tenían los portátiles era que no tenían puerto serie. Al principio sí tenían, pero luego ya poco a poco empezaban a dejar de tenerlo porque se extendió el uso del USB. Entonces, los primeros Arduinos iban con el puerto serie, era un incordio porque había que comprar unos conversores de USB a serie que eran bastante más caros que el propio Arduino. Entonces era un problema que los alumnos tuvieran que comprar para poder empezar a usar el Arduino, una herramienta que era más cara incluso que el Arduino. Entonces, inmediatamente después se sacó el Arduino con USB, más o menos como el que podéis comprar ahora mismo. Bueno, un poquito más antiguo. Los primeros se montaban a mano, ¿vale? Se vendían se daban a los alumnos en los talleres en kits, en bolsitas con todos los componentes, porque una parte importante de los talleres consistía en lo que es la soldadura, en aprender también a soldar. Eso ahora, últimamente, creo que se está perdiendo, porque desde que se vende el Arduino USB, que es montado ya, pues ya en los talleres de Arduino directamente pasamos a enseñar cómo se usa, y muchas veces es interesante que la gente aprenda un poco lo básico, ¿no?, de cómo soldar componentes para luego, sobre todo, si se quiere evolucionar haciendo algún proyecto. Entonces, los primeros se daban a los alumnos estas bolsitas, y la primera sesión del taller consistía en soldar. Era una locura ponerse a soldar con 20 o 25 alumnos que no habían cogido un soldador en su vida. Acababan quemándose y era un poco loco. Entonces ya, en paralelo, se fue extendiendo el uso de Arduino y salió las primeras versiones con todos los componentes montados en fábrica. Entonces era ya como fabricar. Ya simplemente era hacer un pedido y ya se fabricaban los Arduinos que venían y directamente los conectabas con los Arduinos. Y ya podías empezar a manejarlo. Y a raíz de eso, pues ya 2007, 2008 y demás, pues han ido saliendo diferentes versiones de Arduino que más o menos han sido siempre iguales, con alguna mejora, pero bueno, han habido diferentes versiones. Incluso una tirada que se hizo de colores, un año de Navidad, un poco pues, para alegrar las compras y hacer este producto más navideño. Hasta el actual que tenemos ahora, que sería el Arduino 1, y junto con otros modelos de Arduino que han salido. Ya hace unos años empezaron, aparte de lo que podemos llamar el Arduino estándar, empezaron a salir Arduinos más pequeños, Arduinos más grandes, con otro tipo de características, como son, por ejemplo, el Arduino Pro, que es un Arduino pues, un poco más pequeño, más barato, con todos los componentes, incluso el microcontrolador SMD, sin algunos conectores, pues, para hacerlo un poco más barato. El Arduino Thinknet, que permite conectar el Arduino en una red, comunicarse con sus ordenadores de la red o ir a internet si hay un router que da acción. El Arduino Mega, que sería como el hermano mayor de Arduino, es la misma filosofía de Arduino, pero con un micro mucho más grande, con muchas más salidas y entradas, mucho más puertos de comunicación, pero que funciona de una forma brutal. Luego tenemos el Arduino Mega ADK. Este salió hace un año, sí, un poquito, y este ha salido pues, con la idea de conectarse a los teléfonos con Android, ¿vale?
serían el control que puede ofrecer su móvil con una pantalla táctil, para, normalmente se utiliza para hacer controles, que comunicándose al Arduino luego controlan los otros tipos, motores, luces, o pueden captar información de sensores que mandan la información al móvil para poder visualizar. Entonces, ofrece esa posibilidad. Luego, aparte de estos, tenemos muchos más. Tenemos el Bluetooth, que está muy bien porque permite conectarse con un dispositivo Bluetooth, normalmente con un ordenador, pero sin cables. Esta fue la primera placa de Arduino que realmente era inalámbrica. ¿Vale? Podías enviar datos y comunicarte entre el Arduino y el PC sin usar cables. El Arduino Mini y Nano, que los van a Arduino con terminitos para poder integrar en proyectos ya más acabados, digamos, para que ocupe menos espacio. O el Arduino Fio, que bueno, es para conectar, está pensado para poder conectar la placa de estas placas de entrenamiento y poder ahí hacer las conexiones. Luego tendríamos el LiliPad, que este es muy gracioso porque permite coserlo, el Arduino, coserlo en la ropa, en tela, con hilos conductores, y entonces poder conectar diferentes módulos, hay otros módulos también parecidos, pero con LEDs, con sensores, con acelerómetro, con ajustadores, pues puede integrar en una prenda de ropa, ¿vale? Cosido a la propia ropa y haciendo las conexiones entre los módulos con hilos, los propios hilos que permiten coserlo. Entonces esto sería lo que es Arduino hardware, ¿vale? Bueno, ya sabéis que es una plataforma de hardware abierto, ¿vale? Fue una de las primeras, ahora hay otros muchos más proyectos, pero en su momento fue bastante revolucionario porque sí que se había oído hablar mucho de software libre, ¿vale? Ya había muchos proyectos con software libre, pero no había prácticamente nada de lo que es hardware libre, ¿vale? Entonces esta comunidad de Arduino dio un paso más creando uno de los primeros, si no el primero, proyecto de hardware abierto, ¿vale? Es un hardware que es público, los planos de cómo se construye el circuito es público, es abierto, entonces cualquier persona lo puede descargar y lo puede utilizar. Puede hacer sus propias placas, puede modificarlas, puede hacerse sus propias placas y venderlas, todo lo que implica las licencias de hardware. Entonces, la siguiente herramienta que acompaña a esta placa electrónica sería el software. ¿Vale? Aquí tenéis un pantallazo de lo que podría ser el IDE, el software que tenemos para programar. Es un software muy sencillito, muy pensado para la gente que no tiene experiencia programando, porque se han hecho muchas librerías que facilitan. Al fin y al cabo, lo que hay debajo es C++, o C, o incluso ensamblador en algunos casos. Pero se han hecho unas librerías por encima para permitir que sea muy fácil de programar para la gente que no tiene experiencia. ¿Vale? Pues hay unas instrucciones básicas, pues enciende este pin en alto o enciende lo bajo. ¿Vale? Son cosas muy sencillas que casi todo el mundo entiende y entonces se puede empezar a hacer programaciones sencillas sin tener ningún experiencia. ¿Vale? Con otras herramientas parecidas, basadas en microcontrolador y tal, ¿vale? Ahora sí que hay otras herramientas que pueden ser parecidas a Arduino, pero cuando salió Arduino era muy complicado, ¿vale? Había pocas herramientas, las que había eran muy caras. Y además, a la hora de programar no había tantos ejemplos hechos y no estaba tan pensado como Arduino para la gente que está empezando a programar o que no tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, un programa muy sencillo, con unos 5 o 6 botones
y en la pantalla para escribir. Y luego pues abajo una consola que nos está devolviendo si hay errores o cómo funciona la compilación. Es muy sencillo. En la pantalla se escribe el código, se guarda y con otro botón se carga la placa. Si es la placa conectada en el ordenador, inmediatamente, si no hay errores, se carga y empieza a funcionar. En el propio software tenemos todos los ejemplos oficiales, que ya son ejemplos, están probados y funcionan bien. Entonces, ya cuando descargamos esta herramienta, ya tiene dentro los propios ejemplos que simplemente podemos abrir y se nos escribe el código. O sea, para empezar, no tenemos ni siquiera que escribir nada. Simplemente viendo todos los ejemplos, pues ya podemos empezar a hacer cosas. Luego, con la modificación de esos ejemplos, pues se va complicando los montajes que podemos hacer. El tema de la comunidad de usuarios, pues sería estar todo centrado prácticamente en la página web, que es arduino.cc. Ahí tenemos, bueno, ahora está Twitter y ya está el blog para las noticias también. Pero bueno, una de las cosas más importantes para mí son los tutoriales y las referencias que tenemos en esta página web. ¿Vale? Está la referencia que nos explica todas las instrucciones que hay en el código, cómo funcionan, cómo se escriben y luego los tutoriales. ¿Vale? Hay páginas enteras con un montón de tutoriales, pues cómo conectar un LED, cómo conectar un acelerómetro, cómo motores, servos, motores de grandes de 220, comunicación con el ordenador. Hay también ejemplos de comunicar el Arduino con Flash o con PHP, con View Data Processing, bueno, un montón de ejemplos. Más luego aparte está el foro, sería este, un foro muy útil, sobre todo porque por la gran cantidad de gente que hay cada día ayudando a otra gente sobre todo y contando sus proyectos. Entonces, bueno, cualquier duda que un usuario tiene, entra en mi foro y pues que estoy haciendo este ejemplo y no sé cómo programar para leer lo que está entrando. Seguro que en poco tiempo hay alguien que le responde y le ayuda, ¿vale? O le da un link para, pues mira, mírate este tutorial que te viene muy bien y tal. Esto es muy importante porque ya te digo que ayuda mucho a la gente que empieza. Y hay apartados en diferentes idiomas. En general, bueno, toda la página web, el idioma, digamos, oficial es el inglés. Aunque hay versión en castellano también, que se tradujo hace un tiempo. Y el foro, las partes principales son en inglés también, pero hay también apartados al final con diferentes idiomas, los que más pedía la gente. Castellano, italiano, francés y no sé si como más avanzado. O sea que también se pueden hacer consultas en castellano. Entonces, ahora que hemos visto ya todo lo que implica Arduino, pues vamos a preguntarnos un poco qué es lo que ha cambiado por el hecho de la aparición de esta herramienta, ¿no? De la Arduino. Entonces, bueno, pues desde que se empezó en marzo de 2005 se han visto que hay varias cosas que han cambiado, sobre todo de cómo la gente está trabajando con electrónica y de cómo se comunican entre ellos. ¿Vale? También hay que decir que todo el éxito un poco de este proyecto viene acompañado de la proliferación de lo que ha sido Internet. Desde 2005 hasta ahora, pues Internet prácticamente no había nada. Ninguna herramienta que permitiera comunicar gente, por ejemplo, gente de España, gente de Estados Unidos o con otras partes del mundo, y ahora hay muchas herramientas que nos facilitan mucho la comunicación, ya no solo para electrónica, sino para todo. Pero bueno, Arduino le ha venido bien haber salido en esta época porque gracias a los foros,
están de correo, luego los blogs y ahora con Twitter, pues que la gente se esté moviendo, ¿vale? Entonces, la gente que utiliza Arduino normalmente siempre publica, muchos de los usuarios publican los ejemplos que hacen. YouTube está lleno de vídeos de gente que hace algo con Arduino y blogs y demás de gente que trabaja con Arduino. Entonces, lo que ha cambiado, aparte de la forma en la que la gente se comunica, sería el laboratorio, ¿vale? El concepto de laboratorio ahora ha cambiado, laboratorio electrónico, ¿vale? Antes de Arduino, un laboratorio se consideraba pues, como un cuarto en un edificio de una universidad muy técnico, con muchísimas herramientas, muy caras, muchos componentes, ordenadores, giroscopios, generadores de señal, unas herramientas que eran muy caras y que el hecho de ser tan caras y tan específicas hacía que solo pudieran estar, por ejemplo, en aquí, en los laboratorios del CTS o de la Wifi o de otros institutos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no podía practicar apenas en casa. Cuando estaba estudiando informática y solo simplemente podías practicar o hacer cosas cuando había en el laboratorio, que era un horario más o menos controlado. Entonces ahora no, ahora es diferente. Ahora un laboratorio para aprender electrónica puede ser como fue en la Universidad de Malmo, en la cafetería de la universidad, ¿vale? Con unas mesas y sillas ya se puede empezar a enseñar electrónica, ¿vale? Simplemente necesitan un ordenador portátil o un ordenador normal, el Arduino y un cable USB. Eso prácticamente ahora lo tiene todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero sí que es mucho más fácil de acceder que para todo el mundo, ¿vale? Entonces ahora cualquier sitio puede convertirse en un laboratorio para hacer un taller de Arduino. Aquí, por ejemplo, si sacáramos portátiles, los cables y algunos componentes, pues podríamos empezar a hacer cosas y no necesitaríamos. Así que es cierto que para algunas aplicaciones más específicas, más técnicas, puedas necesitar un estroscopio o un generador de señales, pero bueno, normalmente para lo que la gente hace con Arduino es más que suficiente. Entonces, hace el concepto de laboratorio de una maleta. Cuando empezamos a hacer talleres por diferentes partes del mundo, con David Cuartillas, y bueno, yo que iba alguna vez iba con él y le acompañaba, pues había una maleta que era la maleta de laboratorio. Se metían ahí todos los componentes, todos los arduinos, cables y demás, que se iba a usar para un taller de una semana, y cabía todo en una maleta que permitía poder llevarlo en un avión y poder viajar parte del mundo y montar un taller sin tener que tener nada preparado en el sitio donde ibas. Entonces, bueno, estos son ejemplos de otros laboratorios que se han utilizado para hacer talleres en Barcelona, en Londres. Estos son fotos sobre todo de los primeros años, que era cuando más metido estaba yo en el equipo de Arduino. Ya empieza la boca así un poco más lejano. La otra cosa que hemos dicho que había cambiado es la forma con la que la gente se comunicaba. Antes, con el sistema tradicional de enseñanza de electrónica, para comunicar, para enseñar un circuito, tenías que hacer un esquema que técnicamente estuviera bien, con una resistencia, con sus dos conexiones, la tierra, la alimentación, amplificadores y demás. Había como una especie de código, un código de representación que es muy técnico, ¿vale? Entonces, eso era un problema para la mayoría de la gente que quería aprender porque venían los talleres, pues si eran artistas o eran diseñadores, no tenían ni idea de lo que es un transistor.
Entonces, claro, yo al principio, para explicarles alguna cosa, les dibujaba esquemas y se me quedaban mirando y claro, no entendían nada. No sabían que si una resistencia tiene dos patas y las conectas con líneas, es una conexión física entre los componentes, ¿no? Ellos tenían otra forma de pensar y no lo... Luego al final sí lo entendían, pero lo importante de esto es que ellos, luego cuando querían comunicarse con otros alumnos o con nosotros, creaban sus propios dibujos, sus propios esquemas, de forma que eran los que ellos podían entender. Entonces, pues, por ejemplo, como normalmente en los primeros talleres que teníamos eran diseñadores, entonces controlaban mucho programas de diseño. Entonces, hacían, cuando tenían que explicar cómo era el circuito que iban a usar, pues utilizaban, por ejemplo, Freehand y dibujaban todos los componentes, bien como claro las conexiones y demás. De forma que es muy claro lo que hace este circuito, pero no es una forma diferente de lo que sería la representación tradicional de un circuito de cuerdas. O, por ejemplo, en esta foto de aquí, pues unos alumnos que estaban trabajando para un proyecto, pues tenían una duda, tenían una pila de LEDs que iban a usar para su proyecto, y entonces, normalmente con David Cuartillis, que era con quien estábamos en nuestro taller, pues enviaban por email las dudas. Entonces, para poder explicar que tenían, pues lo mismo que hemos dicho antes, en vez de dibujar el circuito y tal, pues hicieron una foto y sobre la foto escribieron que dónde tenían que cortar, ¿vale? Porque esta es una de estas tiras de LED que van en rollo que hay que ir cortando, ¿vale? Para adaptarla a su montaje. Entonces, claro, ellos no sabían si tenían que cortar aquí y mandaban su duda pues usando esta ¿vale? Luego hemos encontrado una herramienta que ha usado bastante gente, que es Flipchin, no sé si lo conocéis, que es una herramienta de diseño para circuitos electrónicos, pero no es la típica herramienta de diseño tradicional, digamos. Tiene una parte que te permite dibujar con bloques, tal como los que veis aquí, ¿vale? Hay muchos bloques hechos, entonces pues tienes un Arduino, entonces tú directamente puedes llevar un cable desde el pin que quieres hasta otro componente, por ejemplo, hasta la batería o hasta la estación de circuito, ¿vale? Entonces es muy fácil, es muy visual, sobre todo, hacer un esquema electrónico con esta herramienta que es dibujar líneas, ¿vale? Dibujar líneas, pues, y además es lo mismo que tú ves cuando montas el circuito con cables, ¿vale? Que estas conexiones tal cual como tú las definías. Y bueno, aquí os pongo un poco más como curiosidad, la portada de uno de los libros que ha salido, hay varios, pero bueno, este es uno que explica cómo empezar con Arduino, ¿vale? Está lleno de esquemas sencillos y de códigos para ir accediendo y la mayoría de los esquemas son en plan dibujos así, que parecen pues, hechos a mano para que todo el mundo los pueda entender. Y otra de las cosas que cambió es la idea del prototipo, ¿vale? Antes, si no tienes mucho, si no eres un experto en electrónica, si estás aprendiendo, sabes poquito, era muy difícil que tú pudieras construir algo, un prototipo que funcionara en poco tiempo. ¿Vale? Ahora Arduino te permite que gente que no tiene mucha experiencia pueda expresar la idea de lo que quiere hacer, pues a lo mejor en un par de tardes de trabajo, haciendo conexiones con LEDs, sensores y demás, pues se puede llegar a algo que exprese la interactividad que se quiere conseguir con el diseño final, que será otra cosa. Un prototipo, pero sirve para que el artista pueda ir, por ejemplo, al que le va a comprar la obra o a quien le quiere vender y mostrarle algo que funciona.
el que lo ve casi casi como un producto, ¿vale? No ve una idea que el diseñador le vende, simplemente con palabras. Ahora ve algo físico que puede tocar, que puede incluso interactuar con él. Vale, pues estos serían ejemplos de tipos sencillos. Vale, ahora ya hemos visto todo lo que sería el vino, más o menos, así de forma muy rápida. Y ahora, bueno, como ya sabéis, yo vengo en representación de Studio Hacks, Libellum, que somos pues una empresa. Pues una empresa aquí en Zaragoza y desde hace tiempo llevamos haciendo desarrollos para la comunidad de Arduino, ¿vale? No pertenecemos a lo que es el equipo oficial de Arduino, pero bueno, tenemos muy buena relación con ellos, hemos hecho algún desarrollo en conjunto y luego pues hemos sacado muchas placas para poder conectar a Arduino, que ahora pues ya está máximo. Entonces os voy a hacer un repaso de todas las aplicaciones que hemos hecho nosotros para Arduino y luego ya pasaremos a ver un vídeo de con un poco de resumen de lo que estamos. En la primera placa que hicimos fue la placa de comunicación inalámbrica, ¿vale? Nosotros, Ibelium, en 2006 nacimos como una empresa para redes sensoriales, ¿vale? Redes sensoriales. Que obviamente son inalámbricas. La idea es pues, conectar sensores de forma entre sí, de forma inalámbrica. Entonces, claro, cuando empezamos nos encontramos con Arduino y como nosotros teníamos la filosofía de que la comunicación tenía que ser inalámbrica, pues vimos que Arduino le faltaba la comunicación inalámbrica. Es cierto que estaba la placa Bluetooth, pero la placa Arduino Bluetooth es muy limitada porque es lo que es, está muy bien, pero en cuanto a distancia, en cuanto a consumo y a versatilidad, pues es muy limitado. Entonces, hacía poco había aparecido la tecnología Zigbee, que está ya pensada para redes sensoriales y era justo lo que nosotros necesitábamos para seguir con la empresa, pero también nos permitió introducir a un nuevo producto para la comunidad de Arduino. Entonces, bueno, nosotros elegimos un chip de comunicación, que es el XB, este que está aquí arriba, que es el que se encarga de la comunicación. Entonces, nosotros hicimos la placa de adaptación para poder conectar este chip en lo que será el Arduino, que sería la placa azul. Fue un acuerdo de colaboración para el diseño entre Libellum y Arduino. Ahí hicimos el diseño entre David y yo. Y luego la fabricación y la promoción también hubo un acuerdo durante unos años que nos permitió a Libellum pues, arrancar como empresa porque cuando empiezas pues, no tienes nada, no tienes un producto que vender y esto fue una de las primeras cosas que pudimos empezar nosotros a vender y con lo que fuimos ganando dinero para seguir con la empresa. Luego cuando ya teníamos la comunicación por Zigbee, pues otra de las cosas que vimos que no había era GPS. GPS ya fue por 2006, pues ya está bastante extendido, ya había muchos canceladores, ya en algunos móviles empezaba a estar y tal. Entonces, eso hizo que los precios bajaran, los precios de los chips, al estar ya más metidos en el mercado, pues eran asequibles. Entonces, nos lanzamos con la siguiente aplicación que sería la placa GPS para el ruido. La placa se pincha en el Arduino y ya te permite tener en tu micromotorador Arduino las coordenadas GPS, coordenadas, latitud, velocidad y está muy bien. También tuvo bastante éxito porque en estos años no había, ahora hubiera sido más difícil porque hay muchas empresas que están fabricando aplicaciones para Arduino, pero nosotros tuvimos la suerte de empezar en esa época en la que no había prácticamente nadie que estuviera haciendo otras cosas, entonces pudimos llegar a mucha gente. La siguiente sería la de comunicación GPRS, que sería la comunicación de un móvil,
meses, o podemos conectarnos a mediante GPRS a lo que se llama internet, ¿vale? Con el servicio de datos de las compañías, pues podemos conectar a internet y enviar datos a un servidor o a un CPT, ficheros. El siguiente sería el almacenamiento de datos. Vale, Arduino tiene una pequeña memoria para almacenar datos, pero es muy limitada, no permite, por ejemplo, estar mucho tiempo muestreando datos de sensores y guardar todos los datos de, por ejemplo, un mes. Es imposible. Entonces, bueno, nosotros vimos, igual que con los GPS, que se estaba extendiendo el uso de las tarjetas de memoria, en este caso una tarjeta micro SD, y entonces ahora, bueno, en esa época esas tarjetas empezaban a conseguir muy baratas. Entonces, puedes tener un sistema de almacenamiento en Arduino muy barato, pero con mucha capacidad, pues con 1 o 2 GB, para guardar lo que serían datos de mediciones de una unidad, para guardar ficheros de datos. La alimentación mediante la batería solar sería otro de los aportes que hicimos. Pues bueno, es un circuito que lleva un controlador de carga para una batería de litio, que nos da bastante autonomía para el Arduino, si lo comparamos con la típica pila de 9 voltios, lo que usaba todo el mundo porque es lo más fácil. Pues bueno, para con estas baterías conseguíamos tener mucha más capacidad para que el Arduino pudiera funcionar de forma autónoma. Además, tenía la placa solar que va recargando esta batería. El siguiente salir sería el módulo de Bluetooth. Vale, sería un poco como con la misma filosofía que la comunicación Zigbee, pues nosotros sacamos nuestro propio módulo de Bluetooth. Nos permite conectar al Arduino, ya no limitamos a que si queremos Bluetooth tengas que utilizar el Arduino Bluetooth, que no te permite conectar ni otra comunicación. Entonces, bueno, nosotros con este añadimos a un Arduino normal la posibilidad de tener Bluetooth, igual que podríamos tener GPS, Zigbee, uno con Bluetooth que nos permite conectar con el ordenador o con los móviles y poder enviar los datos. El RFID también es una aplicación que vimos interesante, que es la lectura de tarjetas RFID. ¿Vale? Es muy sencillo. Tarjetas RFID son las tarjetas del autobús, de aquí en Zaragoza o de los gimnasios y tal. Bueno, es una tarjeta que lleva un chip y con este módulo se puede leer. ¿Vale? Bueno, no, hay diferentes tecnologías y este en concreto no permite leer la del autobús. ¿Vale? Es otra frecuencia. Pero bueno, tenemos unas tarjetas que tienen un código único, entonces que pueden hacer pues, control de acceso, control de materiales y demás, con nuestro Arduino, ¿vale? Simplemente pues, acercando la tarjeta a la antena de esta naranja que viene y tener en el micro los datos de esta tarjeta, que son únicos. Y ya finalmente, ahora en este año, en mayo, bueno, poco después de la tragedia que hubo en Japón con lo de la central nuclear y los escapes de radiación, pues se nos ocurrió que podríamos contribuir a la comunidad que había en Japón, que ya teníamos cierto contacto con un centro de, bueno, esto lo explicará luego David mejor, con un centro de que llamamos, pero ahí en Japón, pues bueno, ellos nos comentaron que sería interesante tener un medidor de radiación para que la gente pudiera tener, entre comillas, en casa. ¿Vale? Hay muchos medidores de radiación, pero ahora mismo son bastante caros y son simplemente medidores con una pantalla que te dicen pues, la cantidad de radiación que está midiendo. Nosotros nos pusimos a trabajar muy rápido para poder sacar esta placa, la verdad que fue todo contra el reloj y
un sitio remoto y poder recibir los datos en casa, en un PC, por ejemplo, o enviarlos directamente a un servidor de internet y poderlo pues, hacer gráficas y demás. Digamos que añadimos pues, esa versatilidad, ¿no?, que tiene el Arduino, o sea, lo que sería venir a la dirección. Y luego, pues, también, pues eso, permitía, sobre todo lo más importante, es que cuando donde tú quieres medir radiación, normalmente no quieres estar tú. O sea, no quieres tú tener que ir hasta, por ejemplo, los alrededores de la central, que es una zona peligrosa, entonces, bueno, puedes ir allí, dejar la placa, irte a tu casa, y luego ya, pues, empezar a recibir los datos. Ahora os voy a hablar un poco de Squidly. Sería un proyecto que hicimos hace, bueno, al principio con Iberium, volvemos a hablar atrás en el tiempo, como 3 o 4 años, ¿vale? Justo cuando hicimos la primera placa, que era la de Squidly, la de comunicación, pues como nosotros, nuestra empresa estaba centrada en lo que son las redes sensoriales, pues bueno, hicimos el primer mote, que se llama, para redes sensoriales, basado en Arduino, pero que era hardware abierto, ¿vale? Era un producto un poco más, podemos decir, específico que Arduino. Es un producto ya para hacer una única cosa, que es medir, en este caso, temperatura, humedad, perdón, y luminosidad, y enviarla mediante Zigbee al resto de la red o hasta una red, ¿vale? Entonces fue un proyecto que sacamos, que hemos estado vendiendo, ha funcionado bastante bien durante estos años, y con la característica de que es también hardware abierto, ¿vale? Esto fue también una demostración de que también las empresas privadas pueden aportar proyectos a hardware abierto, incluso pueden ganar dinero con él, pues por supuesto vendiendo. Luego, Iberium se ha especializado también en redes sensoriales con otros productos más específicos, y Squidly, pues bueno, se ha quedado un poco ahí para la comunidad de hardware abierto y ha estado funcionando durante unos años. Y ahora ya finalmente os voy a, bueno, pues a raíz de todos los dispositivos que hemos diseñado, fabricado nosotros para Arduino y tal, pues bueno, nació Cooking Hacks, que todos lo conocéis, ¿vale? Al principio teníamos una tiendecita en la web, pero bastante más modesta, y ya, pues bueno, vimos que empezamos a tener muchos más pedidos y teníamos que cambiar, ¿no? Entonces nació Cooking Hacks, separándose un poco del email, no mucho, pero como un proyecto independiente. Es una tienda web, ¿vale? En la que se pueden encontrar todos los productos de Arduino oficiales, nuestros productos y luego otros más que hemos ido añadiendo de otros fabricantes que nosotros nos dedicamos a distribuir. También queremos que haya una comunidad importante de usuarios, es una de las partes más importantes de Cooking, ¿vale? Por el foro que tenemos, en el que damos soporte a la gente que ha comprado o que está trabajando con Arduino, tiene dudas, tiene problemas con esto que no funciona tal, pues bueno, van posteando ahí y nosotros vamos dando respuesta intentando ayudar a la gente. Y luego, bueno, pues tenemos también una serie de tutoriales que combinamos con la cocina, parte como original de todo esto, con recetas de cocina, y también tenemos abierta una sección para que la gente nos presente sus proyectos y nosotros pues los publicamos ahí, con vídeos, ejemplos, esquemas y demás, pues nos podemos poner todo ahí para que la demás gente lo pueda ver. Y poco más, ya os voy a poner unas fotos más curiosas de la cosa de los primeros proyectos que se estuvieron haciendo con Arduino. Bueno, este en concreto es un robot bastante curioso, es como un 100 pies, con muchas patas que se movían. Y estaba todo controlado con un Arduino y un módulo Bluetooth, ¿vale? Era manejado desde una PDA, esas aparatos que había antes, que manejaba, enviaba datos por Bluetooth al Arduino y bueno, estaba un montón de motores y hacía
que son, bueno, básicamente son dos motores que mueven una cuerda a diferente velocidad, entonces bueno, pues queda como unos dibujos de ondas que son bastante visuales y bueno, la característica que tienen es que tienen unos sensores de presencia que es, y entonces según la cantidad de gente que hay alrededor, pues el sonido es más, digamos que si hay poca gente, es como si el sonido está muy tranquilo, entonces van girando de una forma muy tranquila, como muy pausada, y si hay mucha gente, hay mucho bullicio, pues el Arduino lo detecta y empieza a mover los dos motores con diferentes velocidades, pues empieza a crear una onda más caótica. Luego esto sería un puente en Malmo, ahí en Suecia, que bueno, pues tenía una iluminación de colores que iba cambiando según la gente iba andando por el puente, iba detectando a las personas y se iban encendiendo las luces y apagando las luces. En Botanic Calls sería las llamadas de las plantas, ¿vale? Unos sensores de humedad de la tierra metidos en la tierra de la maceta, pues, le avisaban al Arduino cuando tenía poca agua saciada, entonces hacía una llamada al móvil del dueño de la planta y les decía: oye, tienes que regarme que estoy seco. El Urban Forest sería un bosque urbano, se tendrían una especie de postes con unos grabadores, bueno, con un Arduino que controlaba unos chips que grababan el sonido, entonces te permitía, cuando tú levantabas uno de estos postes, apretando un botón podías grabar una frase y luego al dejarla se empezaba a reproducir, ¿vale? Entonces había 4 o 5 postes que iban reproduciendo diferentes sonidos y entonces tenían unos sensores de tacto que el usuario donde iba poniendo la mano en cada árbol modificaba el sonido, ¿vale? Cambiaba el tono del sonido, entonces bueno, pues podía crear unas melodías. Las escaleras, estas piano, eran, cada escalón le hacía una nota de música, entonces esto se puso en un centro comercial y bueno, la gente al bajar se daba cuenta de que al pisar sobre los escalones estaban reproduciendo música con un tono diferente y la gente pues, estaba a subir y a bajar hasta intentar hacer melodías. Esto sería una batería electrónica con Arduino, ¿vale? Con unos pads y unos sensores de pulsación, pues el Arduino detectaba cuál de los círculos había activado, entonces luego con una comunicación MIDI a un software de música, pues iba a hacer las notas de lo que sería la batería. Y ahora ya, por mi parte, vamos a terminar con un pequeño vídeo de un trailer de un documental que se hizo hace poco sobre Arduino, ¿vale? En el que se cuenta pues, un poco toda la historia. Este sí. El vídeo, si tenéis interés, pues, puedo decir la dirección donde se encuentra y lo podéis ver. Aquí estáis viendo a parte de del equipo oficial de creadores de Arduino.
¿Cómo crees? Bueno, yo creo que se merece un aplauso.